Eres mi próximo rival. Bien, pequeñajo. ¿Eh? Oh, yo llamo a todos los que pierden pequeñajos. Oye, entonces a mí me tienen que llamar grandote, porque joder, tengo joder. Veo que tienes un Pikachu, ¿eh? El pequeñajo trajo a otro Pokémon pequeñajo. Ja, 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 ja. Está bien, pequeñajo. Si quieres fumarte todavía, estás a tiempo. Si quieres combatir en un momento con un maestro Pokémon, deberías evolucionar tan pronto puedas. ¿Todavía quieres luchar, eh? O bien, supongo que aprenderás a jugar como los grandes. Puedes importarte. Este me lo puede venir yo. Solamente Pokémon, solamente tiene el Raichu, eh. Entonces este combate puede ser muchísimo más sencillo. 25. ¡Oh! Te me lo fumo. Polvo veneno o somnífero. Polvo veneno. Mega patada. Puta madre, aguántalo. Ibisur. Bien, Ibisur, bien. Polvo veneno. Bien. Polvo veneno está perfecto. De paso que le bajan las estadísticas de defensa. Está bien. Como no sé si le puedo pegar de primero. Mega patada, no. Obviamente este Pokémon es muy rápido. Un Raichu no tiene la comparación de la velocidad de un Pokémon como los míos. Pero si tengo un Pokémon que puede joder muchísimo a este Pokémon. Big Yoto. Excepto que me haya un. Que me haga rayo o un. Cualquier ataque tipo eléctrico que me haga. El Poison va bajando, quitándole muchísima vida. Bien. Ataque ala. No, hubiera hecho placar. ¿Cómo más rápido que el mío? Pero si lo venzo por dos niveles. No. Y le pasó golpe crítico. Ya. Vamos a jugar con las estadísticas. Vamos a sacar a Squirtle. Que haga. Dime que Squirtle tiene malicioso. Dime que Squirtle tiene malicioso. Un momento que con estos cambios le estoy quitando muchísima más vida. Malicioso. Refugio. No, tiene malicioso. Hidropulso entonces. Me lo he guardado. Joder, si me lo hubiese podido guardar, hubiese quedado muchísimo mejor. Ya. Magikarp, te digo que va a ser mi Pokémon Super en este momento. Estadísticas. Dime que tienes malicioso. Dímelo. Asco, has gruñido. Ah, no me sirve. Me sirve gruñido. Estos no están levelados, joder, no. Pero estoy contando con el veneno. Magikarp es el Pokémon Support para curar. Gruñido, va a ser más rápido que yo. Mega golpe cuerpo. No, joder, tío. Voy a sacar mi Pokémon Support. Vamos ya a tope. Pikachu, confío en ti. Pikachu con excavar. Tío, no le he hecho nada, por haber servido el veneno. Excavar. Raichu. Mega patada, fállalo, lo falló, perfecto, esta es la nuestra, vamos, Pikachu, ¿qué me va a hacer? Raichu pierde vida gracias al Poison, si no lo mato con esta, lo mataría el Poison, super efectivo, vámonos, este es mi puto Pikachu, joder, man. Fuddy motherfucker. ¿Cómo no estás subiendo un nivel puto Magikar? Joder, que por cierto Magikar no aprende con poder oculto y es super lol. Joder. Enhorabuena. Buen trabajo, chico. Como prueba de tu victoria, medalla trueno. Joder. Me voy a cometer. Ay, Dios mío, no estoy en paz de eso. La medalla trueno hace que aumente la defensa. Eres un chico especial. Toma esto. Has recibido MT de LT Surge. Este MT contiene onda guardia, un ataque muy interesante. Enséñaselo a un Pokémon eléctrico. ¿Ya? ¿Ya está? Perfecto, tío. Perfecto.
Y en teoría, después de esto, podemos ir ya a lo que es el ticket. Si no me falla la memoria, si no me falla la memoria, porque normalmente tengo una guía que puedo revisar donde me dan el ticket. Pero si dicen que justo después me dejan ya zarpar para lo que es. Chicos, tengo que admitir que fue algo muy jodido, muy jodido. Yo digo que si hubiese sacado primero esos Pokémon para que llevas el daño, pues yo digo que no hubiese podido hacer mucho. No hubiese podido hacer nada contra él si no hubiese sacado esos primeros Pokémon y hubiese sacado a Pikachu de primeras. No esperaba que cambiase de ataque y que golpease Pichoto. Mira, aquí está. Enhorabuena, estás de suerte, chica. Estás invitado a un crucero de super lujo. Aquí está el ticket. Guys, guys. Esto, si no me equivoco, eran Jesse y James con Chachi. Era con el disfraz de dos chicas para que montase Ash y quitarle el Pikachu. Que tío, este Pikachu está más rayado que otra cosa. Dos Pokémon rayados de mis series, Pikachu y Pichoto, son los Pokémon más rayados que a mí me pueden dar. Tú me das un Pidgeot y lo puedo joder a todo puto mundo. Que por cierto, tengo un problema y es que o me capturo otro Pidgeot, o me capturo otro Pidgeot. O no sé, porque según supuestamente que hay un evento. Bienvenido a la zona. Bienvenido. Ay, perdón, se venís escuchando una vaina de estas. Ay, qué bonita la canción. Está. Droll, yo diciéndome qué coño está pasando, coño. ¿Cómo coño me salí? Aquí lo traen, no estamos grabando un vídeo, estamos solamente viendo cómo te zarpas. El barco zarpa. Por eso, sí, se está escuchando el micro, entonces. Hola, hombre. Pokémon Magikarp. Magikarp. ¿Solo 1000? Una vez solo 1 millón. Bueno, billón, ¿verdad? Un bebé marker. No, no, quiero un puto Magikarp. Yo sé que tú me dijeras un Corphis, no sé. Corphis quisiera uno. Venga, que para Corphis sí me gustaría tenerlo. ¿Estamos en las habitaciones? O les metigo fuera de cámara, vamos a investigarlo fuera de cámara. O tal vez están cerradas. No, no, todas, no, todas están cerradas. Pero hay pelea, perfecto. Perdea. Yo creo que aquí sería más conveniente tener a Pikachu. Sí, tenemos. Me señalé por si acaso el ataque ese que tenemos nuevo. Pero Tentacool. Todo afilado. Picotazo venenoso, me va a quitar algo, no sé, tipo veneno, pero sí. ¡Joder! Otro Pokémon rayado en la serie. Afilado, te deberías de morir. Bulbasaur es un Pokémon muy lento. Demasiado, no me agrada que sea muy lento. Staryu. Por cierto, lo puedo evolucionar al Charmander. Charmander se va a quedar como sus Pokémon para curar otro Pokémon, principalmente. Porque si no puedo, en Bactroana, no puedo evolucionarlo excepto que llegue, creo que es al circo, no sé qué, para completar uno de los eventos. Igualmente, me serviría de poco tener un Pokémon que no me haría caso, que sería Charmeleon. Charmeleon no le hace caso a Skechu. Y eso sería un problemón para mí. En sí, voy a tener muchísimos problemas, pero no voy a depender tanto de él porque cuando yo tenga Gyarados, Pokémon tipo volador. Pero sí, hay otra cosa que no me gusta y es que tenemos. ¿Está dónde vuelta que está? Vamos a tener dos tipos de dragón.
de un tipo volador, porque mira, vamos a tener, no, sí, es más, iba a decir Gyarados, pero no vamos a tener a, ¿qué quito? Portazo, no tenemos sirve para esto, Escobar también, y Portazo y Escobar son casi, se me hacen mismo daño. Entonces, vamos a tener que son Charizard y Pidgeotto. Entonces, si me das a Pidgeot, pues como que no me molaría tener a un Pidgeot. Que descanso, este descanso, este ataque me puede servir como un tipo psíquico o por cualquier defensa física o para cualquier Pokémon mierda, para cualquier. Oh, yo no he cambiado, ¿verdad? No he cambiado. ¿Qué? ¿Invitar al Team Rocket? ¿Por qué hablas del Team Rocket este Horsea? Uno de mis Pokémon tipo. Un Horsea, ¿no? Kindred es uno de mis Pokémon tipo agua favoritas. Que este está en el top. ¡Wow! Otro Pokémon super rayado. ¿No será que siempre hace crítico? Vamos a comprobarlo porque coño no, yo no me quiero esta mierda. Horsea. Como me haga otro crítico. Yo juro que leo la descripción de hoja afilada, que siempre sea crítico, no te lo creo. Perfecto, no, no, siempre, no, siempre no es crítico. También que tuve suerte que 2 veces que saliese de Pokémon fuera crítico. Joderme. Y os dije que Bulbasaur iba a ser muy clave para esta serie. Ya lo iremos dando por aquí. Después de este combate un poquito entretenido. No tanto para mi Bulbasaur. Como os digo, voy a ir entre todas las habitaciones de este solo piso. Y lo dejaremos justo. Y bueno, empezaré para empezar el siguiente vídeo. Ahí. Vale, era Magikarp, que es el Pokémon que único que me importa, pero bueno, lo que más me gustaría tener actualmente. Así que chicos, ya sabéis, dale like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.